El polvo compacto que yo utilizo, de hecho todavía no sé yo mi maquillaje, es este, es de nombre Shaeri. Creo que te lo voy a escribir porque no soy muy buena pronunciando muchos nombres o marcas medio extrañas. De hecho no tiene tanta cobertura. Si buscas un polvo translúcido con cobertura, la verdad es que este no te va a servir o no te va a funcionar muy bien. Porque es como es polvito de arroz, entonces es muy poquita la cobertura que tiene. Lo que sí es que elimina el brillo facial. Yo sí he notado que no me sale tanto brillo en la carita desde que lo empecé a usar. Y el polvo compacto es este de Bisú en el tono 07 Caramel. Es como un beisecito, de hecho. Un tip que te doy y que la verdad me ha funcionado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y siento que sí cambió mucho el momento no tanto la cobertura, pero sí el acabado en el maquillaje, es utilizar las borlitas. De verdad, sellar el maquillaje con borlitas me ha ayudado muchísimo y sí noté mucho la diferencia. Y para que veas que no es mentira, lo sigo utilizando. Incluso lo utilizo más que las esponjitas que ya vienen con los polvos. Yo saco la esponjita y utilizo las borlitas y ando a todos lados con la borlita y vuelvo a aplicar producto con la borlita y no me quita producto ni me barra el producto. Cuando quieras adquirir un polvo translúcido, este tip es valiosísimo. Checa si tiene reseña en cuestión de que digan si tiene flashback el polvo translúcido y si no tiene flashback. Algo rápido, ¿qué es flashback? El flashback es cuando tú te apliques el producto, ya se me está aquí trabando la lengua, cuando tú te apliques el producto y te quieras tomar una foto con flash, el polvo o el producto que tú te hayas aplicado rebote el flash y se mire blanco, pero blanco, blanco, blanco en la cara. Este no tiene flashback, pero tampoco tiene tanta cobertura, es un polvito de arroz. Y en cuestión de Bisú es recomendable, yo te lo recomiendo, yo desde siempre he utilizado este polvo, también uno de LA Colors Mineral, tampoco tiene tanta cobertura el de LA Colors, y también los de Beauty Creation son muy buenos. Yo, si vas a utilizar Bisú, te recomiendo que lo hagas con borlita, porque siento que el acabado sí cambia. Y este fue el video de hoy, espero te haya gustado estas recomendaciones, traté de no hacer tan largo el video, pero siempre hay tips y recomendaciones que a mí me gusta desglosar. Nos vemos en un próximo video, gracias por ver mis videos.